El mundo no se acabó. Se trató de una interpretación errónea de los códices y legados mayas, lo que orilló a muchos a creer que este 21 de diciembre se acabaría el mundo, coinciden ciudadanos. Pienso que eran las interpretaciones que le daban los sensacionalistas, pero tal vez se trate más que nada de una renovación, con ese de que entramos a otro nuevo ciclo, por lo que entiendo. Algunos sí tenían la creencia de que alguna catástrofe ocurriría en todo el mundo. Pues en realidad no pasó nada. Pero yo sí era de los que creía que iba a pasar algo. Al menos que se hiciera el eclipse y no saliera el sol hoy. Pero los cambios mundiales que, según la creencia de muchos, ocurrirían este 21 de diciembre, no se produjeron. Y bueno, esto no es más que, creo que una mala interpretación de la cultura maya, de su religiosidad y de su conocimiento, pues. El estudiante Raúl Cedeño cree que la sociedad necesita estar creyendo en cosas y fue lo que dio fuerza a este rumor del fin del mundo. Personalmente creo que, bueno, no tengo nada en contra de los mayas, se me hace una cultura muy interesante. Sin embargo, creo que la gente se sugestiona muy fácilmente. Lamentablemente somos una cultura que siempre estamos basada en creencias o en fe de algo. Este viernes 21 todo transcurrió en completa normalidad, como todos los días. Al parecer todo se trató de interpretaciones erróneas de los legados mayas, de falsos rumores o una simple idea que no tuvo absolutamente ningún efecto en el mundo. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Quasar TV.